Señor, abre mis labios. Señor, por mí. Señor, has sido bueno con tu tierra. Has perdonado la culpa de tu pueblo. Señor, has sido bueno con tu tierra. Has restaurado la suerte de Jacob. Has perdonado la culpa de tu pueblo. Has sepultado todos sus pecados. Amen. Ilumina, Señor, nuestros caminos santos. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos. Nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para ser Salvador del mundo. Quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Nos ha suscitado el Señor una fuerza de salvación, según lo había predicho, por obra en sus manos profetas. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscítanos la fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo. Profetas, en la salvación. Pedimos a Cristo que con su sangre ha adquirido el pueblo de la nueva alianza y digámosle suplicantes: acuérdate, Señor, de tu pueblo. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Rey y Redentor nuestro, escucha la alabanza que te dirige tu Iglesia en el comienzo de este día y haz que no deje nunca de glorificarte. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Que nunca, Señor, quedemos confundidos los que en ti ponemos nuestra fe y nuestra esperanza. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Mira compasivo nuestra debilidad y ven en ayuda nuestra, ya que sin ti nada podemos hacer. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Acuérdate de los pobres y desvalidos, que este día que comienza les traiga solaz y alegría. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Ya que deseamos que la luz de Cristo ilumine a todos los hombres, pidamos al Padre que a todos llegue el reino de su Hijo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios Todopoderoso, de quien dimana la bondad y hermosura de todo lo creado, haz que comencemos este día con ánimo alegre y que realicemos nuestras obras movidos por el amor a ti y a los hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y en unidad del Espíritu Santo es Dios, por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y los acompañe siempre. Salve, oh Reina, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. A ti te amamos, desterrados y condenados, a ti suspiramos, viviendo y llorando. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Y con ustedes. Bienvenidos hermanas, hermanos peregrinos. Es bueno hacer una y otra vez memoria de dónde estamos, por qué estamos y luego qué pasará después de esta Eucaristía. Y no solamente el ritual, sino vayamos al misterio que se nos revela en estos signos sacramentales y en la palabra. Hoy tendremos presente a Miguel Nemesio Reina Farge Moncloa, Rosa Albina Carrasco Medina, María Cristina Moncloa y Augusto Reina Farge, quienes ya están en la casa de Dios nuestro Padre. Los invito a todos a que hagamos reconocimiento de nuestras faltas y poder celebrar con provecho esta Eucaristía. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor Dios, que cuidas de todos con amor paterno, concede benigno que los hombres a quienes diste un mismo origen no solo formen en la paz una sola familia, sino también vivan siempre unidos con espíritu fraterno. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo y en unidad del Espíritu Santo es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Eclesiástico. Hijo mío, si te propones servir al Señor, prepárate para la prueba. Mantén firme el corazón y sé valiente. No te asustes en el momento de la adversidad. Pégate al Señor y nunca te desprendas de Él, para que seas recompensado al fin de tus días. Acepta todo lo que se sobrevenga y en los infortunios ten paciencia. Pues el oro se purifica con el fuego y el hombre a quien Dios ama en el crisol del sufrimiento. Confíate al Señor y Él cuidará de ti. Espera en Él y te allanará el camino. Los que temen al Señor esperan en su misericordia. No se alejen de Él y no caerán. Los que temen al Señor confíen en Él, porque no los dejará sin recompensa. Los que temen al Señor esperen sus beneficios, su misericordia y la felicidad eterna. Miren a sus antepasados y comprenderán. ¿Quién confió en el Señor y quedó defraudado? ¿Quién perseveró en su santo temor y fue abandonado? ¿Quién lo invocó y fue desatendido? El Señor es clemente y misericordioso. Él perdona los pecados y salva en el tiempo de la tribulación. Palabra de Dios. Te alabamos. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero Él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo a pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las narraciones del Santo Evangelio pues son un conjunto de recuerdos, de testimonios ante todo, y las enseñanzas de Jesús, probablemente él mismo así lo hizo por el aprendizaje con el mundo farisaico, de lo que después se llamaba propiamente sinagoga, en forma de sentencias. Ya de una manera narrativa, pues bueno, le dieron una especie de agilidad, de seguimiento. Pero si nos fijamos a leer los evangelios, es un conjunto de colecciones, de palabras y hechos de Jesús en torno a un núcleo que es su Pascua, su muerte y resurrección. Y en torno a eso va girando, y de hecho así nacieron los evangelios. Primero, el testimonio vivo, el encuentro vivo con Jesús de los apóstoles. Segundo, el anuncio del querigma, que es la buena noticia de salvación. Y poco a poco, conforme también iban muriendo los apóstoles, los discípulos de la tarde, pues hacen memoria, que la tenían muy desarrollada en aquella época en que muy pocos escribían, pues fueron poniendo por escrito esas colecciones de alguna palabra, alguna frase, algún discurso, algún hecho, etc. Y poco a poco, siempre con el aval del Espíritu Santo, el recuerdo del buen pastor, pues fueron configurándose lo que hasta hoy tenemos como 4 versiones del único evangelio llamado Cristo Jesús, Hijo de Dios vivo. Por eso la manera a veces como están escrito y la manera como lo escuchamos nos suena a veces como muy fuerte, muy directo, desde luego, muy sencillo, pero sin pedagogía, sin didáctica, sin explicaciones, y cuando las hay son más bien de costumbres, rituales judaicos. Pero nosotros que hemos evolucionado culturalmente, sí necesitamos ciertas explicaciones, además de las exegéticas, las que tratan los especialistas de la Sagrada Escritura, sino poder explicar su significado, el qué, el cómo y el para qué de esta sentencia, de esta enseñanza, de esta exhortación de Jesús. Y de hecho, lo que más escucho de los hermanos laicos, ustedes que son la mayoría en la iglesia e incluso aquí mismo, nos dicen a los pastores, pero ¿cómo? Sean buenos, pero ¿cómo? En parte esperando de que no sea nada más palabrería para evadir la realidad que nos confronta, pero tienen razón ustedes, porque la pura sentencia de ser bueno, claro que entendemos la exhortación, el sentido de la palabra, pero hay todo un proceso para ser bueno, hay toda una educación para ser bueno, hay toda una forma para hacer lo contrario de bueno. Y aquí es donde un pastor, como pastor y maestro, pues tiene que hacer el esfuerzo, ayudándose de los medios que hoy contamos. Bien, con esta introducción, pues yo creo que tal vez se diga algo o no tanto, pero bueno. Por lo que voy a comentar, pega así de golpe el escuchar que por un lado están los hermanos apóstoles, discípulos, discutiendo quién es más importante dentro del contexto de que están viviendo con Jesús en el reino, porque todavía piensan que el Mesías y el reino es algo como muchos lo pensaban, a veces con detalles distintos cada grupo o facción que había en Israel en esa época, pero al fin y al cabo alguien aquí y para aquí, para la tierra, para el caminar del pueblo de Israel. Y discuten, como cualquier persona, quién es más importante. De hecho, me viene a la mente que el pleito entre Caín y Abel, que está hecho como demasiado sintético, solamente el fenómeno de confrontación del ser humano, que es más verdadero que si hubiera estado a Caín y Abel, fulano de tal, pues es eso. ¿Quién es más importante? ¿Quién hizo la ofrenda más importante? ¿Quién merece las gracias de Dios? Y el otro no aguantó que tuviera pues cierta predilección o cierto detalle para con Abel, y pues aquel, llevado por su envidia, su coraje, su frustración, lo mata. Ahí está la explicación. Esa no viene ahí porque no se les puede pedir peras al olmo. Pero nosotros si nos preguntamos, hombres del siglo XXI, bueno, ¿y por qué? ¿Qué hay de fondo? Porque parece una viñeta nada más decir, pues se enojó porque fue grato a Dios y lo mío no, pues le doy un golpe. Sí, pero hoy tenemos elementos, saber por qué pueden haber esas reacciones y cómo evitarlas. O sea, la educación en la fe, la educación humana, social, etcétera. Pues igual aquí. Como cualquier hijo de Eva, los apóstoles están midiendo las fuerzas. ¿Quién es más importante? ¿Dónde podrían quedar? ¿En qué puesto? Si se da el golpe, si se da el cambio, si por fin Jesús se decide a algo más concreto que solamente el reino, ¿verdad? Porque ellos tenían otra idea al respecto. Y contrasta con la otra parte donde le dice Jesús, el Hijo del Hombre, o sea, Él, es un tratamiento que se da en el Evangelio de gran arraigo del Antiguo Testamento, pues él dice, el Hijo del Hombre va a ser entregado y ajusticiado. Y aquellos siguen en su anhelo, sus luchas intestinas, sus sentimientos, sus emociones al respecto. Al final les pregunta, ¿y de qué discuten? Hay otra versión de lo mismo y le dice, no los regaña porque estén peleando o discutiendo sobre quién es el más importante, los liderazgos y bla, bla, bla. Pero sí les dice, aspiren a servir y sirvan de esta manera. Es quizás la manera más concretita donde explica Jesús, ¿verdad? Explica un poco el problema de los gobiernos que no son justos siempre con sus pueblos, cómo los desbaratan, cómo los usan, cómo los aventan a guerras, bla, bla, bla. Y se los dijo antes de escoger ese modelo, que el modelo monárquico tarde o temprano pues iba a ser dueño de sus vidas y de las haciendas, ¿verdad? Pero bueno, así fue. Y entonces les dice, sean así, no sean como los grandes que explotan, que esto, que esto, que el otro. Les está explicando un poco más allá que la mera sentencia, sean buenos, sino les está diciendo qué, incluso qué evitar y qué, con qué revestirse de actitudes y mentalidad, que en el trasfondo es lo que después dirá el buen pastor, en el caso de los pastores de la iglesia. Pues bien, ojalá, hermanos, hermanas, que vayamos más al fondo. Se vale discutir sobre los liderazgos que a veces dicen liderazgo natural, liderazgo aprendido, liderazgo delegado, bla, bla, bla. Pero a veces ya no vemos el deseo de servir con estos dones naturales o culturales o espirituales que Dios me dio, sino la obsesión de querer ser el más importante, caiga quien caiga. Una obsesión que cuando caemos en ella, en cualquier terreno, nos vuelve pragmáticos. Una cosa es ser prácticos y otra cosa es pragmáticos. El pragmático ya no respeta principios, no respeta valores, sino lo que me conviene en este momento. Y si mañana me tengo que desdecir, pues me desdigo. Pero ahorita me conviene para mi poder, para mi estatus, para mis pretensiones. Y ese tipo, esa actitud, esa mentalidad, esa conducta del que supuestamente tiene dones para liderar y quiere liderar o lo logra, hace mucho daño al pueblo, a la familia, a las empresas, a la cultura, a la tierra, a la iglesia. Porque ya es por obsesión y si no lo logro, me enojo. Y me enojo de tal manera con aquellos que no me favorecieron. Y vamos entorpeciendo el andar de la comunidad, que para eso son los liderazgos de cualquier índole. Ojo, ojo, y mientras nos duren estas dos lámparas, ojo, yo hasta ahí llego. A los demás, como adultos que somos, unos y otros, revisemos y actuemos conforme no a la simple conciencia, sino a lo que confronta nuestra conciencia, que es el modelo de servicio y liderazgo que Jesús propone a sus discípulos y a nosotros. De pie, por favor. Por eso, Padre bueno, te rogamos por el Papa, los obispos, los presbíteros, los diáconos, todos los que tenemos un ministerio en la Iglesia, que no nos gane la parte humana, sino con la parte humana, siempre evangelizada, hagamos el mejor servicio a la comunidad de la Iglesia. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Para que Dios bendiga al Papa Francisco, a nuestro obispo Carlos, oremos. Te rogamos, Señor. para que dirija y sostenga la labor de los que gobiernan el mundo. Oremos. Te rogamos, Señor, para que conceda a los que sufren tentaciones fortaleza para resistirla y las pruebas. Oremos. Te rogamos, Señor, para que nos libre de una muerte repentina e imprevista. Oremos. Te rogamos, Señor, para que en nuestra jornada el Señor guíe nuestros pasos por caminos de paz. Oremos. Te rogamos, Señor. Por Miguel Nemesio Reina Farge Moncloa, Rosa Albina Carrasco Medina, María Cristina Moncloa y Augusto Reina Farge, que ya están en la casa del Padre y se les recuerda con cariño y nos alientan a vivir de otra manera mientras llegamos allá también. Te rogamos, Señor, y por los liderazgos de los laicos. No todo es nada más los sacerdotes, ustedes también, hermanos, su liderazgo de padres, de empresarios, de servidores públicos, etcétera, etcétera. Hacerlo por la comunidad y no solamente por el afán de poder y por acaparar y excluir, que eso envilece al ser humano, entorpece la salvación, entorpece el desarrollo de la familia y la sociedad. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Escucha, Señor, nuestras súplicas y concede tu ayuda a todos aquellos por lo que hemos orado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento, por favor. Pan de vida, amor grande hacia ti. Para ti es mi música, Señor. Mi oración es música, Señor. Para ti mi oración. Con el vino recibe mi gozo, que en tu sangre preciosa se transformará. Santifica, Señor, nuestros dones, Transfórmanos por ellos en oblación a ti. Por ti escribimos en paz, Señor. Mi oración es música, Señor. Por ti mi oración. Por ti es mi música, Señor. Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que el sacrificio de salvación de tu Hijo, Rey de la Paz, ofrecido bajo estos signos sacramentales con los que se simbolizan la paz y la unidad, sirva para estrechar la concordia entre todos tus hijos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por medio de tu amado Hijo, no solo eres el Creador del género humano, sino también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos nosotros nos atrevemos a cantar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo el cardenal Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego Cuauhtlatoatzin y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Hablemos con nuestro Padre Dios, Padre de todos. Por eso somos hermanos en Cristo y por Cristo. Digamos como Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos tu paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús Eucaristía sea siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Hermanas, hermanos, este es Jesucristo. La palabra eterna que se hizo humana, pasó haciendo el bien y se hizo pan de camino y de vida eterna. Dichosos nosotros, invitados a recibirlo. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. de pie, por favor. Oremos. Concédenos, Señor, en abundancia el espíritu de caridad para que, alimentados con el cuerpo y la sangre de tu unigénito, formemos con eficacia entre todos la paz que Él mismo nos dejó. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, rico en misericordia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y les acompañe siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Gracias.